Bueno, efectivamente fuimos convocados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que va a ser la conformación del comité que estará colaborando con ellos en los próximos censos a celebrarse en el 2020, censos de población y vivienda. ¿En qué se va a basar este censo, secretario? Bueno, básicamente, como lo mencionaban los funcionarios, son cerca de 17 temas los que analizan. Este es el más importante de todos, ya que es en el que se hace el conteo general de toda la población que tenemos en el país, entre otros temas también el tipo de vivienda, cuestiones de ocupación, económico, sexo, etcétera. Entonces, pues importante la participación. Nos hacen del conocimiento que estos estarían celebrando del 3 al 27 de marzo del siguiente año. Por ello constituimos hoy este comité para darle seguimiento a todas y cada una de las etapas de este censo. Bueno, para el Ayuntamiento de Acuña, en general para todos los ayuntamientos, es importante conocer cuántos somos, porque en base a la población es como se nos otorgan a nosotros las participaciones federales en los rubros principalmente de educación, de seguridad pública, lo que son los presupuestos de fortalecimiento municipal. Y bueno, pues es importante invitar a los ciudadanos que estén a que estemos muy atentos para cuando se venga el censo, pues dar información precisa y verídica sobre todo, y esto nos va a ayudar a todos para tener un presupuesto más estructurado y mejor. Del 3 de marzo al 27 de marzo es lo que tiene pronosticado que se pueden dar los censos 2020.